anuncian en Colombia creación de Defensoría Regional en Tumaco. Publicó CIDH informe sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas en América. Centroamérica se alía para proteger a personas refugiadas. Esto y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le presento la siguiente información. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, anunció la creación de la Regional Tumaco de la entidad, con la cual se brindará acompañamiento más cercano a los pobladores de esta parte del Pacífico colombiano afectados por violaciones a sus derechos humanos. Desde la nueva Regional Tumaco, la Defensoría también ofrecerá su oferta institucional en garantía de derechos humanos a los municipios de Ricaurte, Mosquera, Santa Bárbara, Iscuandé, La Tola, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Roberto Payán, Magüí, El Charco y Barbacoas, ubicados en la zona de influencia de la costa pacífica nariñense. Enfrentar los problemas de inseguridad pública en nuestro país demanda la implementación de políticas públicas integrales de prevención con perspectiva de derechos humanos, así como atender las causas estructurales que propician la comisión de ilícitos como la pobreza y la marginación, expresó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, Luis Raúl González Pérez. Consideró que en esta materia se ha actuado de manera equivocada, al apostarle siempre a la reacción en lugar de la prevención, y mientras ello ocurra, no habrá ejército ni policía suficiente para contener la incidencia delictiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas en América. El informe describe las diferentes formas de discriminación que enfrentan en función de diversas facetas de su identidad. Asimismo, analiza cómo esta situación acentúa su exposición a la violencia y obstaculiza su acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. A través de este informe, la CIDH establece principios rectores que deben guiar la acción de los estados para prevenir y abordar todas las violaciones de derechos humanos que afectan a las mujeres indígenas en el continente, desde una perspectiva holística, de género e intercultural. Centroamérica es la primera área del mundo donde se ha adoptado una estrategia regional que reconoce la responsabilidad compartida de los estados en la protección y búsqueda de soluciones al desplazamiento forzado. Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá se han unido a la iniciativa Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, que fue presentada en una conferencia en San Pedro Sula, Honduras. Ese marco aborda desde la violencia, la inseguridad y los factores socioeconómicos que obligan a las personas a moverse, al tránsito y la protección de los migrantes y la integración en los países de destino. Esto es todo por nuestra parte. Mi nombre es Marcela Zamudio y le espero en el siguiente informativo de DH Web Noticias.